¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de esta jornada de viernes, de este 1 de junio. Pedro Sánchez, proclamado nuevo presidente del Gobierno de España tras salir adelante la moción de censura hoy en el Congreso de los Diputados. El líder de los socialistas ha conseguido 180 votos a favor de la moción de censura contra Rajoy frente a los 169 en contra y una abstención. Un asunto que ya ha generado una cascada de reacciones en la provincia de Jaén, se lo vamos a contar enseguida. Por cierto, que la Comisión Provincial de Garantías Electorales del PSOE de Jaén ha acordado proclamar provisionalmente a Francisco José de Sánchez Peinado y Julio Miña Muñoz como candidatos en el proceso de primarias abierto en la capital jienense. La proclamación, según se ha informado hoy desde el partido, se ha producido después de que tanto Sánchez como Millán hayan presentado los avales requeridos para concurrir en las primarias. Precisamente, el actual secretario general de los socialistas locales, Millán, ha presentado los avales este mismo viernes. También la comisión ha proclamado provisionalmente como candidato a la alcaldía de Linares al actual secretario general del PSOE linarense, Daniel Campos, tras haber presentado también sus avales requeridos. El próximo martes 5 de junio se procederá a la proclamación definitiva de los resultados. En el caso de la ciudad de Jaén, la campaña informativa se hará entre el 6 y el 16 de junio. La jornada de votación está fijada para el domingo 17 de junio. Un viernes 1 de junio en el que también hemos conocido la renuncia de Josefina Latorre Delgado, quien iba a encabezar el proyecto de Iniciativa Popular Ubetense de cara a las próximas elecciones municipales de 2019 en la ciudad de Úbeda. Se desvincula completamente del proyecto alegando motivos personales y quedando, ha dicho en un comunicado, completamente desvinculada de esta formación política y su proyecto, al que ha dicho desea la mejor de las suertes. Lo comunicó a la Junta Directiva de IPDU el pasado 18 de mayo. Pero hay más noticias que contarles en este viernes, como siempre a la vuelta de los titulares. Reacciones en nuestra tierra tras la moción de censura en el Congreso que ha dado la presidencia del Gobierno de España al socialista Pedro Sánchez. El Partido Popular de Úbeda arremete contra el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento y pide que se den explicaciones porque la justicia, dicen, ha tumbado el presupuesto municipal de 2017 y ante una irregularidad cometida, dicen, cuando los trabajadores de Endesao cobraron indebidamente el paro. La fibra óptica del grupo Aimas Blaveo llega a Ibros. Más de 1.600 viviendas y negocios de la localidad ya pueden utilizar la fibra óptica desplegada por el grupo, con las ventajas, calidad y velocidad que aporta este tipo de conexión a Internet. Cazorla coge este fin de semana una de las pruebas de montaña más exigentes del atletismo, la Ultra Trail Bosques del Sur, cuyo recorrido de 109 kilómetros adentrará desde las 11 de la noche a los participantes en el interior del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. El socialista Pedro Sánchez ha sido proclamado hoy nuevo presidente del Gobierno de España tras salir adelante la moción de censura presentada en el Congreso de los Diputados. El líder del PSOE ha conseguido 180 votos a favor de la moción que ha sacado a Mariano Rajoy y al Partido Popular del Gobierno frente a los 169 votos en contra y una abstención. El asunto ya ha generado, sin duda, múltiples reacciones en la provincia de Jaén. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, una. La del alcalde de Jaén, Javier Márquez, quien ha considerado que los vaivenes con el cambio de gobierno en España tras salir adelante la moción de censura del PSOE no vienen bien para nadie. También la del senador popular, Gabino Puche, quien ha lamentado el apoyo a la moción de censura, que no va a favor, dice, de los españoles, sino en contra del Partido Popular. Ha felicitado la gran labor que durante estos años ha realizado Mariano Rajoy, el que ha catalogado del mejor presidente que ha podido tener este país, que se encontraba, dicen, prácticamente en la quiebra con la gestión de un partido que hoy llega al poder pactando con independentistas y populistas. Asegura que los parlamentarios y senadores del PP seguirán trabajando desde la oposición para velar por los intereses de los españoles y que no sufran las consecuencias de la soberbia de Pedro Sánchez. En la misma línea se ha pronunciado para estos micrófonos el presidente provincial del PP jienense, Juan Diego Requena. Tengo que lamentar profundamente la situación a la que la irresponsabilidad de Pedro Sánchez ha llevado a nuestro país. Una moción que ataca de frente los intereses de España y que busca un objetivo, ir en contra del Partido Popular, sin importarle el daño que le va a hacer a España. Mariano Rajoy ha demostrado ser un extraordinario presidente. Ha gobernado contando con el respaldo de las urnas y ha gestionado este país de forma extraordinaria. Por el contrario, nos encontramos la ambición desmedida, interesada y partidaria de un señor que será presidente de la mano de quienes quieren romperla. El señor Sánchez ha buscado socios que se han arrojado
arrojado a sus brazos porque saben que con quien mejor les irá es con un gobierno débil e inestable. Cambio en el gobierno que, en lo que respecta a nuestra tierra, deja sin responsabilidades al hasta ahora ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a su mano derecha el secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya, los dos jiennenses que a partir del lunes no ejercerán. Reacciones también desde las filas socialistas. El secretario general del PSOE jiennense Francisco Reyes ha mostrado su satisfacción con la presidencia de Sánchez, quien señala que será bueno para España, Andalucía y la provincia de Jaén. Este país no podía seguir viviendo la situación que estábamos padeciendo, ¿no? Y yo creo que ha sido positivo, por supuesto, aplaudir la iniciativa de Pedro Sánchez, de coger la iniciativa. No es fácil, porque somos conscientes de las dificultades que va a haber con un gobierno de 84 diputados, pero este partido siempre ha estado cuando España le ha hecho falta, y en este momento a España le hacía falta el Partido Socialista. Y siendo conscientes de las dificultades, hemos dado el paso. Creo que hay cosas que hay que cambiar y especialmente hay cosas que hay que trabajar para evitarlas, ¿no? Reyes ha subrayado que el PSOE de Jaén se va a dejar la piel apoyando al nuevo gobierno socialista de España, puesto que, dice, hay muchos desafíos que afrontar para mejorar la vida de la gente. Reacciones ante la que es la noticia del día en clave política, también desde el plano más cercano. Algunas formaciones políticas en Úbeda se han pronunciado al respecto. Sale adelante la moción de censura contra el gobierno de Rajoy, presentada por el Partido Socialista. Pedro Sánchez es el nuevo presidente, lo que implica cambios no solo en los ministerios, sino también en aquellos organismos dependientes de la Administración Central. La secretaria general de los socialistas en Úbeda, Estonia Olivares, asegura que lo que hemos vivido hoy es un hecho histórico. España no se podía permitir tener un gobierno con un partido corrupto ni un segundo más. Cree que este será un gobierno de progreso y desarrollo y que espera tener una muy buena interlocución con la Administración Central, algo que hasta ahora no sucedía siempre. Para el presidente local del Partido Popular, Gerardo Ruiz del Moral, ahora es el momento de hacer autocrítica desde la oposición, aunque dice que es un día triste porque se ha pactado con aquellos que quieren acabar con la estabilidad y con la unidad de España. Se encuentra contra la espada y la pared, dice Pedro Sánchez, y los que sujetan la espada van contra esa estabilidad, por lo que asegura que tiene mucho vértigo. Hemos preguntado también a Podemos, apoyo fundamental, quizás sobre todo de ahora en adelante, del Partido Socialista a nivel nacional, que anunció hace unos días ese apoyo sin condiciones a la moción de censura. No se podía continuar manteniendo a un partido corrupto en el gobierno. Su portavoz local, Álvaro Rodríguez, asegura que es un gran paso en la regeneración política y da pie a que se puedan derogar la ley Mordaza y otras tantas represivas. El Partido Popular de Úbeda arremete contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Úbeda y pide que se den explicaciones porque la justicia, dicen, ha tumbado el presupuesto municipal de 2017 y por una irregularidad cometida, dicen los populares, cuando los trabajadores de Endesau cobraron indebidamente el paro. Eso de que le tumben un presupuesto es algo que también le sucedió a José Robles cuando era alcalde, pero que a su juicio evidencia ahora que no se está haciendo una buena gestión económica. Es el portavoz del grupo municipal. Y ahora, pues, la señora Olivares deberá de dar alguna explicación el por qué un tribunal no es un mecanismo automático, sino que un tribunal le tumba el presupuesto del año 2017. Pero insisto que no lo digo yo, que lo dice un juez. Y un juez le dice que la prorrogación del presupuesto del año 2017 queda anulada. Y está aquí. Nulidad de ese presupuesto. Y no lo digo yo, lo dice un juez. Señores del Partido Socialista, sean un poquito más humildes. Ustedes no saben gobernar desde el punto de vista económico. Tienen al ayuntamiento sometido una vez más a un limbo jurídico porque sencillamente o no saben hacer las cosas o no quieren hacerlas bien. Critican que no se haya producido pleno ni comisión de Hacienda en el mes de mayo y señala que los tribunales obligan al ayuntamiento a pagar 262.000 euros, 262.150 concretamente, porque los trabajadores de Endesau cobraron el paro una vez que renunciaron a cobrar sus sueldos para ser subrogados, algo que el Servicio Andaluz de Empleo consideró una irregularidad que los tribunales refutaron en su momento. Se trata de una deuda que se alarga en el tiempo, asegura Robles. Que usted tiene, por sentencia judicial, que abonar 262.150 euros en concepto de esas indemnizaciones y de esas prestaciones que el Servicio Estatal de Empleo con esos trabajadores. 262.000 euros que van a tener que pagar con los intereses todos los ciudadanos de Úbeda por su incompetencia y por esa manera irregular de acceder a la función pública de los trabajadores
de la extinta Endesa, que por cierto está ahora ya en liquidación. También respecto a Endesau, ha destacado lo que ya avanzamos en esta casa, que los servicios jurídicos de Comisiones Obreras están reclamando a los trabajadores las minutas de los abogados que litigaron por su subrogación entre 2.000 y 5.000 euros e insiste en la ejecución de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaba la validez del acuerdo plenario pero que no afectaba a los trabajadores de Endesau. También ha lamentado que el Ayuntamiento debe 3 millones de euros a Renault por las expropiaciones de terreno para terminar las instalaciones del ferial. El equipo de gobierno considera que esto es una muestra de cinismo porque el empresario ya les ha manifestado en varias ocasiones que el ayuntamiento, cuando José Robles estaba al frente, no pagó el justiprecio establecido y se negó a dialogar con ellos, lo que acabaría incrementando el coste de esta operación. Un asunto del que se espera también la comparecencia en las próximas horas de los socialistas. Por otro lado, el Partido Socialista ha respondido ante las últimas declaraciones del PPV tense con respecto a las horas que se adeudan a la policía local de la ciudad. Asegura que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido en cumplimiento de sentencias judiciales y que los que ahora acusan podían haber zanjado antes el problema. Ante las últimas declaraciones del Partido Popular sobre las sentencias en referencia a las horas de trabajo que se deben a la policía local de Úbeda, en las que se aseguraba que la respuesta del PSOE sobre este tema estaba completamente vacía de contenido y le invitaba a debatir en cualquier medio a la alcaldesa, asegura el PSOE que esta compensación es una cuestión que se dirime en los juzgados, que la sentencia hace referencia al decreto que firmó el Partido Popular antes de dejar el mandato y que por eso le acusan de partidista y de oportunista. Si hubiera querido solucionar el problema, el PP, dicen, tuvo ocasión de hacerla. El PP podía haber efectuado el pago de las 1.000 horas que deben, pero es más fácil dejar el problema para que lo resuelva otro, demostrando, aseguran, su irresponsabilidad. En cuanto a la sentencia, nosotros, como no cabe de otra, vamos a cumplir la sentencia y hablaremos con el colectivo en el sentido del cumplimiento, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención, y al Partido Popular, evidentemente le contestaremos en el plano en el que hay que contestarle, que es desde el Partido Socialista, ¿vale? Y lo haremos como lo hacemos siempre, con naturalidad y con la verdad, porque lo que a mí me sorprende es que no explican toda la verdad, no cuentan toda la verdad, no una sentencia que hayamos generado nosotros en nuestro equipo de gobierno, sino que es una sentencia, sabemos que los juzgados tardan lo que tardan y que nos hemos encontrado las sentencias, ¿no? Y que las vamos a cumplir evidentemente. Y como digo, que el Partido Popular tenía que medirse primero y mirarse al espejo lo que ha hecho los 4 años anteriores y si a lo mejor no son parte también de vernos como estamos ahora, ¿no? En fin, yo creo que hay que ser más honestos y cuando se sale, pues contar toda la película y no solamente la parte del tráiler, que es quizás la que mejor no. A ellos les conviene contar el tráiler y no la película en su totalidad. Y desde el Partido Popular de Rus han puesto el acento en la sanidad y en las infraestructuras sanitarias en los pequeños municipios, en lo que consideran un abandono por parte de la Junta de Andalucía. Se han centrado en el consultorio sanitario con el que cuenta la localidad. De dimensiones escasas, dicen, que dificulta la correcta prestación de los servicios a los pacientes. Un edificio que presenta deficiencias como grietas en techos, suelos y paredes, humedades y filtraciones de agua cuando llueve, causando malos olores. A juicio de la presidenta del PP de Rus, Emi Ortiz, tan solo martes y viernes cuentan con servicio de pediatría y 1 hora y media al día. Exige además un servicio de urgencias mínimo hasta las 10 de la noche e insiste en que cuestiones de sanidad no debe haber ciudadanos de primera y de segunda. Que nuestro pediatra, aquí en este municipio, los niños tienen prohibido ponerse mano en lunes, miércoles y jueves, ya que no tienen pediatra que les atienda. Tan solo lo tienen el martes y viernes 1 hora y media al día. Y no creo que eso sea suficiente para ellos. Creo que nuestros niños tienen derecho a que estén con pediatra de diario para que puedan verlo en cualquier situación. También decir que los municipios pequeños también tenemos derecho a tener un servicio de urgencias como mínimo hasta las 10 de la noche, con su ambulancia correspondiente, ya que hay situaciones como pueda ser un desmayo inusual, un infarto o una alergia a un medicamento que no se sabía y no podemos esperar 45 minutos a la llegada de la ambulancia. Tampoco es muy procedente, creo yo, y creo que también es dicho por los profesionales, trasladar a esa persona en un coche particular. También en Página Política, lo más destacado del pleno de anoche en el Ayuntamiento de Cazorla fue la moción del PP que pedía se instase desde el Ayuntamiento cazorleño a la finalización y puesta en marcha definitiva del CHARE, del centro hospitalario, un asunto que generó un debate, sin duda, sobre los avatares por los que ha pasado esta construcción.
La portavoz popular María José Lara señaló en su intervención que desde 2009 han sido demasiadas las promesas políticas incumplidas sobre la finalización del Chare de Cazorla en el Pleno, en el que pidió en esta moción que se instara a la Junta de Andalucía para que finalice y ponga en marcha de una vez el centro hospitalario de alta resolución. Que llevamos ya muchísimos años, desde 2004 que Chávez lo prometió, esperando a que se ejecute, se dote y se ponga en funcionamiento el Chare de Cazorla. Son numerosas las promesas socialistas sobre la apertura del mismo y todas son promesas incumplidas, nunca llega a materializarse, siempre lo van posponiendo, siempre van sacando rédito político, pero nunca se comprometen de verdad a la apertura, y cuando lo hacen fallan en su promesa y no lo abren. Nosotros traíamos simplemente esta moción para que el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, se comprometiera a instar a la Junta de Andalucía a que por fin se produjera esa apertura del Chare que tanto necesitamos los cazorleños, toda la comarca y la sierra a las que afectaría, y que vendría también muy bien para descongestionar el servicio del hospital de Úbeda, que ahora mismo está muy congestionado por esto mismo, porque no se están pudiendo prestar ciertos servicios que se prestarían en este Chare de Cazorla. Al alcalde socialista Antonio José Rodríguez le molestó sobre todo que se atribuyese a la suerte que Cazorla vaya a contar con este centro de alta resolución, y señaló los retrasos y las dificultades técnicas con las que se ha ido encontrando la obra para finalmente confirmar que se pondrá en funcionamiento este año de forma gradual, para lo cual ya se ha adquirido la dotación. No nos ha gustado la exposición de motivos con respecto a que la suerte hizo que un hospital cayera en Cazorla. Bueno, la suerte, no hay ninguna suerte en ese sentido. Hay una voluntad política de la Junta de Andalucía y una voluntad política por aquel entonces de los alcaldes de la comarca y fundamentalmente de las corporaciones socialistas también de Cazorla, que gobernaban en su momento, para que hubiera un hospital en Cazorla. Y en ese sentido, la construcción del hospital ha tenido muchísimas dificultades técnicas. Esas dificultades técnicas se han ido resolviendo, dificultades técnicas que han supuesto mayor dotación presupuestaria. El hospital que salía inicialmente por en torno a 13 millones de euros, por esas dificultades técnicas y por las dificultades del terreno, se ha ido a casi 18 millones de euros ya con la dotación de equipamiento. Y lo que vemos una moción completamente oportunista, porque ellos saben, si no lo saben, lo deberían saber, que la Junta de Andalucía ya ha licitado el equipamiento y que se ha adquirido el equipamiento, porque además eso es público y se puede consultar. Y si no lo conocen, bueno, pues tienen posibilidad de conocerlo. Por lo tanto, hay equipamiento que ya está adquirido, la obra está finalizada, se están haciendo los accesos y la voluntad de la Junta de Andalucía es iniciarlo este mismo año. Este centro hospitalario, cuyo coste iba a ser de 13 millones de euros, ha pasado a ser de 18,4 millones, incluida la equipación. Y las imágenes tomadas esta mañana en las obras de la A32 a la altura de Torre Perogil, que continúan avanzando. Trabajos para los que también la subdelegación del Gobierno en Jaén ha comunicado esta misma semana el corte del carril de la Nacional 322 a la altura del punto kilométrico 173 y con carácter indefinido como consecuencia de las obras de la autovía en el tramo Úbeda-Villanueva del Arzobispo sentido Bailén. Ahí se va a proceder a la demolición de los ramales de la margen izquierda, quedando inhabilitado el cambio de sentido que hasta ahora existía en ese punto kilométrico. Así se ha comunicado desde la Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento. Izquierda Unida ha denunciado, en su opinión, la utilización partidista de las instituciones públicas por parte del PSOE. Los representantes de Izquierda Unida en Andújar se muestran molestos tras no haber sido invitados a los actos recientes en los que han participado dos consejeros que visitaron el municipio. Izquierda Unida denuncia, en su opinión, la utilización partidista de las instituciones públicas por parte del Partido Socialista. Desde la coalición de izquierda critican la utilización, en sus palabras, de dos eventos que se desarrollaron el pasado 30 de mayo en los que participaron representantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar. Hace referencia a una jornada de convivencia formativa relacionadas con el medio ambiente, además de poner la primera piedra en el puente romano del proyecto La Puerta Verde de Andújar, sendero que va a transcurrir entre el municipio liturgitano y Marmolejo. En este sentido, Juan Francisco Cazalilla, portavoz municipal de Izquierda Unida en el consistorio liturgitano, afirma que dichos eventos se convirtieron, a su juicio, en propaganda electoral a un año vista de las elecciones municipales, al no haber sido invitado ningún grupo municipal de la oposición ni a las jornadas ni a la presentación de una actuación que consideran de índole municipal, como es el sendero entre Andújar y Marmolejo. Por el contrario, como dicen, sí fueron invitados a los dos eventos numerosos cargos públicos y organizativos del PSOE. Juan Francisco Cazalilla.
nuestro malestar con las últimas actividades que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Andújar, del equipo de gobierno actual, en relación con la actividad que hubo relacionada con el medio ambiente y los mayores, y en relación también con la presentación de la Puerta Verde, que conectará en este caso la ciudad de Andújar con Marmolejo. Esta actividad o esta actitud se viene sumando a otras actitudes ya de forma repetida por parte del actual gobierno municipal, donde en este caso, bueno, pues se nos deja al margen al resto de grupos políticos de la oposición, en este caso al Partido Popular y a nosotros, a Izquierda Unida, en una clara forma, en una clara intención de rentabilizar las actividades institucionales, las actividades que se hacen al fin y al cabo con dinero público, bien sea del Ayuntamiento de Andújar o bien sea de la Junta de Andalucía, rentabilizarlas electoralmente. Creemos que esa no es una actitud democrática ni participativa, y que en este caso es un error importante por parte del actual equipo de gobierno confundir las instituciones y los cargos públicos de la Junta de Andalucía con un pequeño cortijo o con el Partido Socialista. El portavoz municipal de Izquierda Unida recuerda que fueron los consejeros de la coalición de izquierda en la Junta de Andalucía, Elena Cortés y Rafael Rodríguez, los primeros cargos públicos autonómicos que visitaron oficialmente Andújar en 10 años, previo aviso a todos los grupos municipales del ayuntamiento. Les contamos más noticias, será enseguida. Vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos con más noticias. El Ayuntamiento de Baeza va a cerrar un convenio con la Universidad Internacional de Andalucía y con la Diputación Provincial para que coproduzcan las exposiciones de la Galería de Arte Contemporáneo que se inauguraba anoche en Baeza, en el Centro Renace. Cierra ese convenio para que se encarguen de financiar los gastos de transporte y manutención de los artistas que lleguen a exponer, porque lo harán de forma desinteresada. Durante 3 meses en el antiguo pósito, en la calle Barbacana, se podrán contemplar algunas de las obras más simbólicas de Andy Warhol, un centro público gestionado por Patricia Galgani Rodríguez, estrechamente vinculada al arte contemporáneo desde hace años y que ya tiene cerradas exposiciones para más de 2 años. Es un centro único que hemos estado meses trabajando para tener una programación muy cuidada de artistas, para que podamos ser un referente dentro del arte contemporáneo, y pues vamos a tener artistas pues del panorama provincial como Santiago Idáñez, o artistas nacionales e internacionales como Dionisio González, José Luis Erzo, Alejandro Quincoces. Bueno, vamos a tener a lo mejor del panorama nacional e internacional. Se pretende que sea un espacio dinámico, por lo que también habrá charlas y talleres, y pretenden que se implique la comunidad educativa para acercar el arte contemporáneo a los más jóvenes. El espacio Renace se inaugura una vez más en un año simbólico, como es el 15 aniversario de la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Antes no cumplía, dice la alcaldesa de Baeza, con las expectativas. No cumplía con las expectativas de quienes venían a visitarlo y que por lo tanto era un proyecto que no había resultado y que había que regenerarlo, y por otro lado la oportunidad de conocer el arte contemporáneo en una ciudad como la nuestra, que presume de tener tanto arte y que tiene otra etapa de la historia tan consolidada, y que bueno, que creo que era cierto aquello que me dijo Patricia en un momento, de que el arte contemporáneo tenía que estar presente en la ciudad de Baeza. Por lo tanto, aquí está, es un arte, es un espacio que abre sus puertas, yo creo que con una de las muestras más interesantes que podía haber. Ahora mismo Andy Warhol puede ir o a Madrid, o a Málaga, o a Baeza, y bueno, creo que es una oportunidad muy buena para la provincia de Jaén que pueda venir a disfrutar de ese espacio. Vamos a estar aquí durante 3 meses con esta exposición. El diputado de Cultura es Manuel Fernández. Yo creo que ella es una maestra de aprovechar las oportunidades, pero a partir de hoy yo creo que se lo lleva con un cum laude, ¿no? Creo que, en fin, yo estoy realmente emocionado hoy. El otro día me dejó ver un poquillo, el otro día aprovechando otro acto por aquí, y esta mañana me llamó, pues esta mañana, hace un momentito, bueno, y hemos hecho lo que hemos podido, porque yo creo que es un momento realmente muy interesante. Una exposición en la que se podrán ver desde los retratos de Marilyn Monroe o las latas de sopa Campbell de Warhol hasta una fotografía en la que se ve al artista con otro personaje considerado también un tanto excéntrico, como es Salvador Dalí.
La fibra óptica del grupo AIMAS Blaveo llega hasta Ibros. Más de 1.600 viviendas y negocios ibreños ya pueden utilizar la fibra óptica desplegada por este equipo, con las ventajas, calidad y velocidad que aporta esta conexión a Internet. Los habitantes de Ibros ya pueden acceder a la fibra óptica de AIMAS Blaveo, un tipo de conexión a Internet que incrementa la velocidad de la navegación. Durante los últimos 5 meses, la operadora ha estado realizando labores de desarrollo y despliegue en Ibros, con una inversión de en torno a los 250.000 euros y la generación de una decena de nuevos empleos. Y es que uno de los objetivos de la firma jiennense es mejorar los servicios, sobre todo de las zonas rurales, de los municipios menores de 20.000 habitantes, rompiendo así la conocida brecha digital. AIMAS Blaveo cuenta además en Ibros con un establecimiento comercial en la calle Doctor Palomares. Que todos los ibreños y ibreñas puedan tener una dimensión importante dentro de lo que es la banda ancha, dentro de lo que es la velocidad que hoy en día se requiere en nuestra sociedad dentro de Internet, bueno, pues lo mismo que lo puede tener perfectamente Madrid. Es decir, nosotros somos ciudadanos de primera y gracias a empresas como en este caso la de Blaveo, bueno, pues podemos conseguirlo. Además de todo ello, quiero decir que, bueno, pues a partir de hoy ya pues se está trabajando para que todos los ibreños y ibreñas podáis ir, lógicamente, a las dependencias que Blaveo ha instalado en nuestro municipio para conseguir esa velocidad, esa banda ancha y, bueno, pues que podamos agilizar, realizar cualquier tipo de trámite o intervención a través de las redes sociales, de Internet, de todo aquello que, en fin, que va todo unido. Pueden disponer ya de alta velocidad con fibra óptica simétrica de Blaveo. Entonces, sin duda, se convierte en una fecha importante. Hemos realizado una inversión muy significativa. Más de 250.000 euros se han invertido en el municipio de Ibro para hacer llegar esa señal y que prácticamente todos los habitantes de este municipio pues, puedan contratar las diferentes velocidades. Se ha producido igualmente una apuesta importante por el empleo. Se han creado durante este periodo de despliegue 10 puestos de trabajo para realizar estas instalaciones tan necesarias para que el cliente final pueda disponer de la misma. E igualmente pues contamos con un punto de venta aquí en Ibros, es decir, realmente en la calle, en la librería Libros, y se va a convertir también en un punto de información de Blaveo, donde todas las ofertas, y precisamente disponemos en la actualidad con una oferta de lanzamiento, para hacer llegar la fibra a un precio sin duda muy competitivo. La operadora está trabajando en estos momentos en despliegues adicionales en la provincia, entre ellos en las localidades de Beas de Segura, Castellar, Navas de San Juan, Villanueva del Arzobispo, Jabalquinto o Santo Tomé, que permitirán que otras 15.000 viviendas de zonas rurales puedan acceder próximamente a la fibra óptica. Estamos ante un fin de semana importante para el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Esta noche, en el Hospital de Santiago, la Orquesta Sinfónica y el Coro de Radio Televisión Española con Gustav Mahler. Este es un fin de semana importante en este Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Esta noche, en el Hospital de Santiago, la Orquesta Sinfónica y el Coro de Radio Televisión Española interpretarán a Gustav Mahler. Ya habrán visto el despliegue de la televisión pública en el Hospital de Santiago. Será en el patio central de este palacio donde se desarrollará el concierto a las 10:15 de la noche. También en el Hospital de Santiago, a las 9 en el auditorio, mañana será la Filarmónica de Málaga la protagonista. El domingo, misma hora y mismo sitio, a las 9 en el Hospital de Santiago, el bajo barítono Tomás Cuasto. Cazorla acoge este fin de semana una de las pruebas de montaña más exigentes del atletismo, la Ultra Trail Bosques del Sur, cuyo recorrido de 109 kilómetros adentrará desde las 11 de la noche a los participantes en el interior del Parque Natural. En Cazorla este fin de semana un plus para el turismo deportivo con la cuarta Ultra Trail Bosques del Sur, que acogerá 900 participantes repartidos en las 4 pruebas y categorías de las que consta. La prueba, que se celebrará los días 2 y 3 de junio, espera recibir en Cazorla a más de 3.000 personas entre participantes y familias, con la celebración de 4 carreras de montaña, con salida y meta en las ruinas de Santa María, una carrera de 109 kilómetros que recorre el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Pretende enfocarse como gran evento de montaña, con 5 puntos valederos para la Ultra Trail du Mont Blanc, y en la que participan 250 corredores de la élite de carreras de montaña
que partirán a las 11 de esta noche desde la Plaza de Santa María. De forma paralela, conlleva una maratón de 46 kilómetros que partirán el sábado a las 8 de la mañana con otros 250 corredores. Una media maratón de 23 kilómetros con casi 300 participantes que harán su recorrido el domingo a partir de las 9 de la mañana y una mini trail de 10 kilómetros en la que participan más de un centenar de corredores. Al mismo tiempo, las pruebas estarán rodeadas de numerosas actividades para niños y mayores. La organización destaca que son 150 los voluntarios que se han inscrito para participar en este evento, lo que se considera todo un éxito. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana con tiempo bastante más inestable. Irán creciendo nubes de evolución durante la jornada que descargarán chubascos ocasionalmente tormentosos. Y atención porque serán más intensos y frecuentes en las sierras donde podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. Las temperaturas irán en descenso, sobre todo se notará el descenso en el caso de los valores máximos. Mínimas y máximas oscilarán entre 14 y 20 grados en la capital jienense, entre 10 y 18 grados en Alcalá la Real, entre 11 y 21 en Úbeda y Villacarrillo, entre 13 y 22 grados en Linares y entre 13 y 23 en Andújar y Cazorla. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con estas imágenes. El funambulista Mustafa Danger, que ha batido en Benidorm el récord Guinness de distancia recorrida en moto en un cable suspendido a 150 metros de altura, llega mañana a Úbeda. Hemos estado con él en las horas previas. Imágenes y un pequeño reportaje para cerrar este tiempo de noticias y desearles un feliz fin de semana. Volvemos el lunes por aquí a la misma hora. Gracias, buenas noches. El funambulista, entre otras cuestiones, asegura que quiere mantener la esencia del circo tradicional. Se define como un profesional del miedo que vive de la ilusión y de la emoción de la gente. Ha pasado por esta casa. Yo soy conocido como funambulista que cruzó el Santiago Bernabéu, que rompe récord Guinness, pero también hago la rueda de la muerte. La gente le llama la rueda de la muerte, pero a mí me gusta llamarla la rueda de la vida, que es la que me da la vida a mí. Y de verdad que es una estructura impresionante. Vengo de hacer la gira internacional desde Estados Unidos, de Moscú ahora mismo, y estoy muy entusiasmado aquí en Úbeda porque voy a presentar todo mi espectáculo juntos: la moto sobre el alambre, el acto del alambre y el péndulo. Y la verdad, voy a dar lo máximo yo con mi trupe, y estamos aquí a última hora, que estamos ya casi falta un poquito, pero creo que va a ser un espectáculo diferente a todo lo que ha presentado hasta el momento en España. Hemos estado también con el productor del espectáculo, Paco Pacolmo. Este formato ya requiere un esfuerzo muy grande de producción, un esfuerzo también muy grande económico. En este caso, pues está la colaboración del Ayuntamiento con la Asociación de Amigos del Circo de Úbeda, asociación que hemos formado este año para ir dándole un poco de entidad a todas estas actividades que estamos comentando, y también para que la gente que en su día lo moveremos se pueda hacer socio y cada vez esto vaya creciendo, ¿no? Entonces, este espectáculo de hoy, de mañana, perdón, sábado, es un espectáculo que
está creando muchas expectativas, estamos trabajando mucho en la difusión, esperemos que venga un número de público bastante aceptable, pero lo que sí te aseguro es que si esto continúa, este tipo de espectáculo, otro año, va a crecer igual que el Cucha o más. Será mañana a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Toros y las entradas se pueden comprar en el Área de Cultura del Ayuntamiento, en la Beltraneja, Discos Metrópolis o en la página circodeúbeda.com.